ustedes, bienvenidos y bienvenidas a la cuna del prócer José Simeón Cañas y Villacorta, máxima gloria y el más grande violeño de todos los tiempos. En esta plaza cívica que ha sido designada con su nombre podemos respirar la historia. A nuestra derecha vemos emplazada la Fuente de Neptuno, una joya nacional, podríamos decir, que está emplazada en este lugar desde el año de 1884 y que vincula la fundación de Zacatecoluca como ciudad, porque fue colocada ahí justamente 40 años después de que nuestra querida ciudad naciera con el título de la noble ciudad de Santa Lucía de Zacatecoluca. Acá tenemos también, sirviéndonos como un marco impresionante, el conjunto escultórico del presbítero y doctor José Simeón Cañas y Villacorta, que en un acto muy similar a este que ahora nos congrega, fue develado justamente cuando se cumplió el bicentenario del natalicio de tal Augusto Patricio. Pero el escultor Benjamín Saúl, se llamaba, de origen español, quien esculpió en bronce este monumento, no pensó en inmortalizar a Cañas como el magnífico rector de la Universidad San Carlos de Borromeo, que fue donde transformó la educación que en aquel momento se impartía. Tampoco quiso inmortalizarlo como el legislador que luchó por los grupos más excluidos. Recordemos, Cañas y Villacorta fue parte de la Comisión del Alivio de la Suerte de los Pueblos Indígenas e igualmente luchó para que una infamante ley que había en aquel tiempo que prohibía que los hijos nacidos fuera del matrimonio fueran a la Universidad San Carlos de Borromeo. Dos grandes méritos, dos grandes cosas. Lo inmortalizó como el padre de los esclavos, como aquel hombre que un 31 de diciembre de 1823 llegara ante la Asamblea Constituyente reunida ahí en Guatemala a hacer una petición benéfica para la humanidad desvalida. Y dijo que con todo el ardor que debe un diputado defender las causas que interesan a la nación, se declararan libres todos aquellos esclavos que estaban sometidos a una de las cadenas más oprobiosas. Pero también rompió otra cadena oprobiosa, que era la cadena de la ignorancia, a través de su gran labor como rector magnífico de aquella Universidad San Carlos de Borromeo. Pero para terminar, ¿qué valores hoy en día? La historia siempre hay que contextualizarla. La historia no es simplemente un conjunto de hechos ocurridos en el pasado que vamos a reunirnos solamente por cuestiones protocolarias. ¿Qué valores? Educación transformadora, compromiso social incluyente y el último legado que Cañas nos ha dejado para ayer, hoy, mañana y siempre, aquel mandamiento que el más grande maestro que tuvo él, Jesús de Nazaret, le enseñó: amar al prójimo como a ti mismo. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Y a continuación, señoras y señores, escucharemos el mensaje del presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Sereno. Hemos hecho un acto de reconocimiento a aquellos que debemos darles voz, que debemos escucharlos, como son los jóvenes. Yo felicito al estudiante que ganó este concurso de oratoria y que ahora ha tenido la honra de dirigirle al país la oración a la bandera. Felicitaciones y espero que todos los jóvenes sigan su camino, sigan su ejemplo, porque necesitamos una juventud que agarre la rienda de este país, que se atreva a pensar, a soñar y que olvide los caminos de la violencia, que no la conducen a nada, sino que tomen el camino del progreso y el desarrollo. Ahora inauguramos este 1 de septiembre el mes cívico, el mes dedicado a la independencia, a la unión, a la libertad y la paz. Querido pueblo salvadoreño, hoy tenemos la oportunidad de reflexionar
sobre el presente y el futuro de nuestra nación. Hoy tenemos la oportunidad de iniciar un mes dedicado a la reconciliación y a la paz. Inauguramos el mes cívico dedicado a la patria en el municipio cuna del gran prócer, presbítero y doctor José Simeón Cañas Villacorta, quien nació el 18 de febrero de 1767. A José Simeón Cañas se lo conoce por su solidaridad con los pobres y la lucha por la liberación de la esclavitud. Debemos actualizar su ejemplo para seguir luchando, pero eso, por esos dos grandes valores por los que dio su vida este prócer: la solidaridad con los pobres y la liberación de los oprimidos.